Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información. Se rompe un relato, ahora sí, con confirmación bastante oficial, y es que toda esta narrativa que nos habían querido vender desde PlayStation, avalado por supuesto por la prensa, ha sido destrozada en el momento que se han visto las pruebas de las diferentes SSDs que son compatibles con PlayStation 5. Como bien sabéis, tenemos diferentes opciones, diferentes posibilidades de mercado, algunas de ellas tienen una velocidad superior y algunas de ellas tienen una velocidad inferior. En estos momentos, los compañeros de Digital Foundry han hecho pruebas con el videojuego que presumiblemente venía a ser el que rompiera el mercado con esa velocidad de la SSD. Aquí estáis viendo Ratchet & Clank Rift Apart, esos saltos entre dimensiones que carga instantáneamente los mundos. Nos decían, dentro de aquella narrativa que os comentaba, que solo era posible en PS5 gracias a esa diferencia de velocidad máxima de la SSD que nos viene de serie. E incluso habían algunos gurús de las comunidades que decían que este mismo juego en Series X estaría cargando constantemente en estos saltos de dimensiones, algo que realmente era bastante absurdo, porque independientemente de que la velocidad de la SSD, por supuesto que es decisivo para estas acciones, si hubieran sacrificado algunos aspectos gráficos, se podría haber hecho compatible con bastantes más sistemas. Dicho esto, nos hablaban de esa SSD mágica, la cual incluso yo me empecé creyendo esa historia, esa narrativa, porque dentro de la comparativa que teníamos con Series X, ¿os acordáis, no? Series X, una consola más potente a nivel de GPU, a nivel de CPU, en muchísimos aspectos respecto a PS5, solo había una diferencia, y esa era la velocidad de la SSD, ¿no? Donde PS5 salía beneficiada. En este caso, nos comentaban muchas personas que estaban vinculados a esta historia, incluso avalando las palabras del propio Mark Cerny, nos decían que eran estructuras de hardware diferentes y que nos iban a dar alegrías diferentes. Es decir, que la velocidad de la SSD no solo venía a abundar lo que eran los tiempos de carga, sino que también iba a ayudar a mundos abiertos más vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, como bien sabéis, la competencia más directa, Series X, también tiene SSD, pero esta tiene una velocidad más conservadora. Perfecto. Dentro de todo esto, lo de la SSD mágica, nos decían que iba a ser mejor. Al final, daba igual la CPU, daba igual la GPU, la SSD mágica era lo que iba a marcar la diferencia de la nueva generación. Un relato, repito, avalado totalmente por la prensa. Todo este relato se podía colocar fácilmente dentro de ese periodo pre-nueva generación. Perfecto. De hecho, si hablamos de ruptura del relato, quizás no tan abierta o no tan confirmada como la tenemos en estos momentos, ¿no? Ahora tenemos pruebas que lo avalan. Ahora la propia Digital Foundry ha colocado encima de la mesa pruebas que lo avalan. Pero en el pasado tuvimos declaraciones de un desarrollador de Insomniac Games que decía que Ratchet & Clank era totalmente posible, 100% posible, en Series X. Es decir, que esa diferencia de velocidad de SSD no era la que marcaba la diferencia respecto a Ratchet & Clank Rift Apart, sino que realmente lo que marcaba la diferencia es simple y llanamente tener una SSD y, por supuesto, una potencia gráfica de un hardware bastante tocho y contundente como tiene PS5, pero como, por supuesto, también tiene Series X. Yo recuerdo a este señor que recibió una de hate absolutamente brutal, simplemente por decir la verdad, y estamos hablando de un desarrollador de Insomniac Games. Es decir, si tú, un tertuliano más que está por ahí, vamos a decir, por Twitter o por los comentarios de YouTube, le estás echando hate a un desarrollador de Insomniac Games por decirte cómo funciona un videojuego de Insomniac Games, pues imaginaros cómo estamos en estos momentos, ¿no? Dicho esto, yo recogí las declaraciones, hablamos de esto, profundizamos en esto, y realmente esto ya lo desmontaba. Esto ya desmontaba el relato. Unas declaraciones de un desarrollador de un videojuego que había sido decisivo, esa SSD mágica, pues ya lo desmontaba. Pero es que ahora ya no solo lo desmontamos con palabras, ahora lo desmontamos con pruebas. Y es que Digital Foundry ha cogido una SSD de las que son compatibles con PS5, concretamente la más barata, concretamente la que tiene menos velocidad, que, para que os hagáis una idea, es un 45% menos rápida, se dice pronto, casi la mitad de lo que es la SSD estándar de PS5. Cuando digo estándar, digo la SSD que te viene comprada con la consola. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues evidentemente, un funcionamiento excelente. Ratchet & Clank va perfectamente con una SSD que es un 45% más lenta, lo cual demuestra que la diferencia para que este videojuego vaya bien o mal no es esa velocidad de la SSD, sino que son
otros muchos aspectos del hardware que PS5, por supuesto, también los tiene y también brilla. Impresionante. Digo impresionante porque cómo se nos puede meter hasta el fondo estas trolas, cómo se puede durante tanto tiempo mantener este relato. Y evidentemente, como sabemos cómo funciona la guerra de consolas y evidentemente como sabemos cómo funcionan las diferentes comunidades, pues ahí es donde ya no solo Sony PlayStation, ¿no?, colocando ese relato, está liderado por la prensa, ¿no? Digamos, ellos colocan el relato ahí y la prensa es la que tiene que buscar la forma de defenderlo, ya no solo con argumentos, sino que luego también haciéndose eco de algunas declaraciones que también forman parte del relato, como si eso viniera a confirmar algo. Yo recuerdo, durante bastante tiempo, desarrolladores de la industria, del mundillo, avalando totalmente que la velocidad de la SD iba a ser determinante, iba a ser lo que iba a marcar a nivel internacional en lo que es la evolución del videojuego. Evidentemente la prensa se hacía eco de todo esto como si fuera una prueba directa o definitiva de que esto era cierto. Es decir, también es verdad que en aquel momento no teníamos ningún tipo de prueba, digamos, tangible como tenemos ahora, porque todo esto era un debate pre-nueva generación, es decir, no podíamos comprobarlo técnicamente como podemos hacerlo ahora, como los compañeros de Digital Foundry, como otros muchos compañeros del mundillo que también pueden venir a avalar estas declaraciones o no, o a desmentirlas, como ha sido el caso. Pero, para que os hagáis una idea, la única diferencia que ha habido entre la SSD estándar, la mágica, y la nueva SSD, la que viene a ser la más, una de las nuevas SSDs, la que viene a ser, vamos a decir, más conservadora a nivel económico y a nivel técnico, han sido unos segunditos de nada a nivel de carga, ¿vale? Es decir, realmente esta diferencia te acaba repercutiendo en unos segunditos de carga. Luego veremos si a ti te compensa o no. Evidentemente, cuando estoy hablando de todo esto, evidentemente cuando estoy hablando de la importancia de la SSD, no quiero restarle fuerza. Lógicamente, haber pasado a este salto, ¿no?, lo que es convertir esas tarjetas en SSD, es importante, es muy importante, y es un salto generacional bastante decisivo. Pero todo esto repercute en los tiempos de carga y todo esto repercute, por supuesto, también en la competencia más directa, es decir, Series X, la cual también tiene SSD. Es decir, nos han querido vender la importancia de la SSD simple y llanamente en su velocidad, en su diferencia de velocidad, en la diferencia de velocidad que tienen entre PS5 y Series X, cuando realmente la importancia del salto evolutivo generacional es simplemente tener una SSD, da igual que sea un 45% más rápida o da igual que sea un 45% más lenta. Esto lo demuestran los resultados de Digital Foundry. Por consiguiente, todo este relato, repito, reitero y subrayo, queda absolutamente desmontado. 100% desmontado. Y es por eso que el mundillo del videojuego cada vez me da un poco más de lástima en este sentido, porque cada vez se nos quiere vender la moto más. Y por suerte cada vez tenemos más fuentes, por decirlo de alguna manera, para desmentir todo esto. El hecho de que en estos momentos tengamos muchos creadores de contenido que vienen a dar diferentes tipos de informaciones, mucha gente dirá, no, es que este tío es más Xboxer, este es más Sonyer, este es más Nintendero, este es más de aquí, este es menos de aquí. Esto en el fondo es bueno, y os lo explico. Porque tenemos diferentes prismas y diferentes perspectivas. Y esto, y lo he dicho muchas veces en este canal, yo no vengo aquí a dar mi opinión y que me creas a mí. Yo te doy mi enfoque, yo te doy mi pasión por los videojuegos, yo te doy lo que yo siento, lo que yo veo y lo que yo opino, y lo que yo entiendo. Tú, es maravilloso, como consumidor, te vayas a diferentes canales con diferentes perspectivas y tú saques tus propias conclusiones. Esto es buenísimo, esto es riqueza, esto es que va a ser mucho más complicado que te engañen. Porque antiguamente, si te vas a los años 90, incluso podría decir los 2000, cuando solo teníamos un solo relato instaurado en el mundo, ese relato era el de la prensa y ese relato era el del poderoso. Y en estos momentos tú, si te vas a los 90 y coges la Hobby Consola revista y lees que la SSD de PS5 es mágica, en este caso evidentemente, como si estuviéramos haciendo que con los actuales hardwares estuviéramos en esa época informativa, pues tú te lees que la SSD de PS5 es mágica y te lo crees. Y es la Biblia. Y te lo crees. Y nosotros no lo creíamos todo lo que venía en estas revistas en aquellos momentos. Pero por suerte ahora estamos en una época que es cierto que hay mucha desinformación, pero también tenemos muchos instrumentos para informarnos bien. Y es ahí donde realmente creo que estamos yendo en la dirección correcta en términos generales y que creo también que los creadores de contenido colocamos nuestro granito de arena para intentar informar mejor a lo que son los diferentes usuarios sin intereses totalmente partidistas, sin intereses
totalmente económicos. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión respecto a todo lo que he comentado en este vídeo. ¿Qué opináis de este relato? ¿Qué opináis de esta narrativa que se acaba de desmontar por Digital Foundry y que realmente nos demuestra que la velocidad de la SSD no es la decisiva, sino que lo es la propia SSD en sí, que también se puede disfrutar en la competencia? Como siempre, vuestro like, vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal. Si os gustara, si os gusta, dislike cualquier cosa. Si queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima.